Altro.com. Así es, muy buenas tardes. Pues los transportadores han manifestado ya sentirse muy preocupados porque en las diferentes vías del norte de Santander y hacia el Cesar han sido víctimas de atracos y de intervenciones por parte de la delincuencia que los tiene a punto ya de tomar decisiones drásticas en torno a la prestación del servicio hacia varias rutas en la región. Bueno, el tema de la inseguridad, no solamente en la vía Caña Guachica, sino en todas las vías del departamento, es bastante preocupante. Ya en la vía, por ejemplo, Caña la Playa, hubo un robo masivo de un bus de afiliado a la empresa, en el cual pues algunas personas detuvieron el vehículo y atracaron a todo lo que estaba montado en el carro. Y en la vía, pues en la otra vía Guachica, pues por la no, en las horas de la noche a veces da temor por la soledad de esas vías y también porque se encuentran muchas personas esas que se ubican en los vehículos y se montan atrás de los carros en camiones de carga, pues esperando montarse en los camiones o en los buses para en cierta forma atracarlos y generando inseguridad. Según los gerentes de las empresas transportadoras, estos casos han sido puestos en conocimiento de las autoridades en el mismo momento en el que ocurren para tratar de encontrar solución a este tipo de problemática. Muchas veces para estas zonas, a estas horas de la noche, pues es imposible por el tema de la misma inseguridad que tiene algunos funcionarios del Estado de estar en sitios y horas no autorizadas. Entonces es un tema que nos preocupa el sector transportador de la ciudad. Los transportadores esperan que efectivamente se realice un acompañamiento y mayor seguridad en las vías de la región para poder prestar este servicio con mayores garantías. Desde Ocaña, en el norte de Santander, con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias.